Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a desarrollar la clase de ahora. Vamos a trabajar la penúltima, perdón, clase de nuestro curso. Y el día de ahora vamos a trabajar una herramienta que creo que me atrevería a decir que mucho la hemos usado. La herramienta buscar y reemplazar. Solamente que hoy la vamos a conocer o a desarrollar de manera más amplia. Y vamos a conocer sus diferentes funciones que tiene. Permítanme, solo quiero ubicar. Si no tiene por ahí. Les voy a compartir la hoja de trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí les comparto la encuesta y aquí les comparto la hoja para que la puedan descargar. Bien, para mientras descargamos la hoja, ¿alguien alguna vez ha escuchado de la herramienta buscar o la ha utilizado acá en Excel? Como para que levante el pulgar por ahí. ¿O es primera vez que le escuchan? Ya Aristide dice que sí la ha escuchado o la ha utilizado. El resto es nuevo para ustedes. Muy bien. Cuando No, nosotros. la... Perdón, Will. Sí, la había escuchado, claro que sí. Bien. Cuando nosotros tenemos un enorme. Información depositada en alguna tabla, pero les estoy hablando de datos enormes, ¿verdad? Por ejemplo, ya 100 datos, 300 datos, se nos hace un poquito más complicado buscar información a detalle. Por ejemplo, acá les he colocado una tabla real que en su momento se utilizó y solo esta tabla, a lo que pude recortar, tiene alrededor de 443 filas. Si nosotros queremos buscar información, tenemos una herramienta llamada buscar y reemplazar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre buscar y reemplazar? Que buscar, como lo dice la palabra, busca, encuentra
y nosotros tomamos la decisión de qué proceder con la información que encontramos. Y reemplazar, si nosotros ya tenemos un indicio de lo que queremos buscar y en su momento corregir, entonces hace la función de buscar y luego reemplazar, ya sea de manera individual o de manera conjunta o masiva. Por decirles algo, si nosotros quisiéramos buscar algún nombre que esté escrito, por decirles algo de manera errónea, por decirles algo que el nombre Abel esté escrito con H. Para buscarlo en toda la infinidad de datos, utilizamos la herramienta, lo buscamos y lo corregimos. Pero si ese error se ha propagado de manera masiva, podemos darle la indicación de que encuentre el nombre mal escrito y que de una forma directa, al encontrarlo, haga la corrección, ¿verdad? Bien, entonces la herramienta se encuentra en el menú inicio, submenú edición, y si ustedes se fijan, es un agregado o una alternativa al menú, ¿se acuerdan? De ordenar y filtrar. Solo que esta vez la vamos a encontrar acá en buscar y reemplazar. Aquí tenemos buscar y aquí tenemos reemplazar. Buscar y reemplazar están en la misma ventana, solamente que reemplazar se auxilia de buscar para poder funcionar. Le damos clic ya sea en buscar o en reemplazar. Yo prefiero reemplazar porque de una sola vez me activa las dos ventanas. Y acá podemos tener la interfaz de buscar. También vamos a aprender un poco de la función ir a. Perdón que no se está proyectando la pantalla. Ah, perdónenme, perdónenme. Gracias, gracias. Ahorita se los comparto y le repito. Perdona. Ahora sí, miren, perdonen. Acá les decía, miren, en la función, en el menú inicio, función buscar, seleccionar, y aquí la vamos a tener, buscar y reemplazar. Yo les decía, le doy clic directamente a reemplazar porque ya me habilita, a veces cuando le damos solo buscar, solo habilita esta pestañita, pero ya con eso tengo las dos opciones. Ya vamos a detallar también cada parte de la herramienta. Les decía que también vamos a aprender la función ir a, que es esta ventanita que me permite ir navegando como con referencias. Referencias en el aspecto de dar ubicaciones de celdas y poder ir viajando, ¿verdad? Y también tengo el especial, ir a especial, que ya me permite buscar otro tipo de situaciones que no sean, por ejemplo, datos. Acá está lo más común. Miren, en un rango seleccionado podría buscar números, textos, valores lógicos, errores, celdas que tengan, por ejemplo, formatos condicionales. ¿Se recuerdan aquellos indicadores que veíamos? Celda de validación de datos, o sea, celdas que tengan la validación de datos. Y así sucesivamente, ya lo vamos a descubrir esta parte de acá. Entonces, hoy nos vamos a entretener con estas tres funciones que están acá. Nos vamos a ir a la base de datos que tenemos acá, a la hoja, y vamos a comenzar a interactuar. Antes de comenzar a interactuar, como siempre les he dicho, indaguen qué es lo que trae de información la tabla. Esta tabla es como una hoja de control. De rutas a preparar para despachar mercadería. Y lo que se trataba de medir con esta tabla era medir la productividad de los colaboradores, ¿verdad? En la parte de saber qué fue lo que preparó, cuánto fue lo que preparó. Y los tiempos que se tardó en cada una de ellas. Con esos datos. Ah, y si había colocado, digamos, alguna
si había colocado o se había generado algún tipo de no conformidad, ¿verdad? Algún error, lo que se conoce ya en tiempos pasados. Esta tabla tiene registro de las horas, los errores que les decía, o las no conformidades, y acá en lo anaranjado tiene las horas, tiene la fórmula, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, que esta ruta se tardaron 1 hora en prepararla, esta 1 hora 38, y así sucesivamente. Aquí tenemos como un indicador, o sea, se genera una variable de búsqueda, o sea, un criterio. Por ejemplo, si esto pertenecían a tres, a tres, a tres, pertenecían a tres operaciones: multimarcas, productos modernos y detalle. Entonces, si era multimarca, le poníamos el indicador MM, que después se utilizaba para otra fórmula, ¿verdad? Y aquí captura el mes. Por el momento, las fórmulas que están acá no nos deben de interesar, porque no estamos aprendiendo todavía esa situación. Y luego tenemos varias casillas, si ustedes logran ver, con diferentes colores o diferentes rellenos. Acá pueden tener amarillo, esto tiene una razón de ser. Acá tienen otras, miren. Por acá vamos a encontrar, por ejemplo, un formato condicional. Aquí lo pueden ver que tenemos formatos condicionales. Y por aquí al final existen algunos comentarios y algunos comentarios y algunas notas. Aquí pueden ver, miren, aquí hay nota 438. Aquí menciona un comentario que dice: aquí hay error 439, aquí hay error 440, es la fila, ¿verdad? Y aquí está otro comentario: pendiente validar la hora final, por ejemplo, ¿verdad? Son comentarios y notas. Y luego tenemos palabras en mayúsculas, totalmente Excel, totalmente en minúscula y la combinación de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Para que tengamos una idea de lo que vamos a trabajar. Aquí hay otro comentario, miren. Bien, vamos a invocar ahorita, para que tengamos una perspectiva de lo que trabaja de lo que trata la hoja, ¿verdad? Vamos a invocar la herramienta, la tenemos acá. Vamos a regresar al inicio. Y vamos a trabajar con la herramienta Buscar. La herramienta Buscar les va a aparecer con esa interfaz. Y muchas veces no, quizás como que no corre o no funciona por el tipo de dato que tenemos. Si tenemos algún texto o algo por el estilo, pues a veces genera error, especialmente cuando bajamos información de un sistema. Pero la herramienta se compone de lo siguiente: miren, una sección para búsqueda, o sea, para poder digitar la información. Acá tenemos espacio para poder buscar en base a un formato, es decir, que podamos buscar, se puede buscar o se puede encontrar una información en base al tipo de dato, si encuentra el tipo de fuente, ¿verdad? O el tipo de, el tamaño, la negrita, si es negrita o está en tamaño normal, si tiene un relleno, ¿verdad? Todo acá, toda una de estas se puede realizar como un criterio de búsqueda. Si no, nosotros elegimos el criterio. Por ejemplo, le doy clic en una de estas funciones, ya lo vamos a ver más a detalle. Y permítame que quiero que se me hizo la herramienta. Y nos permite buscar, ¿verdad? Acá tenemos los criterios de búsqueda. Decimos que si podemos buscar dentro de la hoja o en todo el libro. Si le doy solo la hoja, lo va a buscar solamente en la hoja que tengo ahorita como seleccionada. Si busca por filas o busca por columnas. A veces la información tenemos que analizar cómo se encuentra más accesible. Si la tengo por columna, va a buscar. Se va a barrer de izquierda a derecha. Y si la tengo por fila, se va a barrer de arriba hacia abajo. Ya les voy a explicar de una manera mejor. Y acá tenemos buscar en, que busque información, la palabra que yo le pueda digitar ahí arriba en el espacio de buscar,
Por ejemplo, si le dejo fórmulas, va a ir a buscar esa palabra en una celda que tenga una fórmula y que adentro de la fórmula tenga esa palabra que estoy buscando. ¿Sí? ¿Me explico hasta ahí? Si le doy valores, va a ir a buscar valores dentro de la celda, nada más, sea fórmula o sea celda. Si le doy notas, únicamente va a ir a reconocer la palabra dentro de notas. Se notaron ahí cuando les expliqué las notas y los comentarios, ¿verdad? De igual forma, si son comentarios. Va a ir a buscar exacto, o sea, en la, en, digamos, si busco un nombre, por decirles algo, busco el nombre de Mario, y ese nombre de Mario está en la celda, en el comentario o en la nota, pero si yo le dejo solamente comentarios, solamente me va a ubicar la información que encuentre dentro de los comentarios, aunque en la celda aparezca la palabra Mario. Acá pueden ver un botón que se llama opciones. Esto lo reduce o lo aumenta, ¿verdad? Si nosotros reducimos, solo buscamos la palabra y ya. Pero si ya lo queremos hacer nosotros bajo el criterio, activamos esta parte. Y aquí, por ejemplo, imagínense que ustedes han detectado que han escrito la palabra, el nombre Mario, todo en mayúscula o todo en minúscula, ya como teníamos hacia abajo, ahora teníamos Excel, por ejemplo, en mayúscula, en minúscula y combinadas. Entonces usted le puede decir, vaya, si le da clic acá y nosotros escribimos la palabra Excel, él va a buscar exactamente la palabra Excel, toda en mayúscula y tal como ha sido digitada, con X, con C, con E y con L. Entonces, como que lo estoy restringiendo que exactamente busque lo que tiene, tanto en mayúscula como en minúscula. Y cuando decimos coincidir con el contenido de toda la celda, es, por ejemplo, que le pusiera Excel básico. Puede existir la palabra Excel en muchas celdas, pero como no dice Excel básico como completo, no va a encontrar nada hasta que exista una palabra que exista Excel básico. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, comencemos a interactuar, vean. Vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo el nombre de Miguel, miren. Lo voy a marcar en amarillo. Acá dice Miguel. Vamos a ver por aquí si aparece algún Miguel. Voy a poner aquí por la sección. Acá, miren, voy a poner mi nombre, Alfonso Miguel Guardado Alvarado. Bien, acá tengo mi nombre, ¿verdad? Entonces, acá también está otra vez Miguel, miren. Vamos, bueno, si quieren hagan lo mismo, ¿verdad? Váyanse a cualquier celda y pongan el nombre, Alfonso Miguel Guardado Alvarado, en cualquier celda, para que me puedan seguir con el ejercicio. Entonces voy a buscar el nombre Miguel. Voy a digitar acá Miguel. Vean. Le voy a poner por el momento que lo busque dentro de la hoja, que haga una búsqueda por filas y que haga una búsqueda por valores. Entonces, si gustan ahorita, sin darle buscar, ¿verdad? Sin darle buscar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llamen la función buscar y reemplazar. Escriban Miguel. Y dejen estas variables. Hoja, por filas y valores. Y me habilitan cuando, y me confirman cuando ya estén en este nivel, ¿verdad? Todavía no le voy a dar buscar siguiente ni buscar todo porque le quiero mostrar algo. Ay.
Bien, me validan cuando hayan llegado ahí. Bien. Entonces vean lo que va a ocurrir. Si nosotros le damos a buscar siguiente, ¿sí? Acá. Buscar siguiente. Él va a ir dato por dato. Por ejemplo, si ustedes notan, veamos, analicemos la situación. Acá tengo mi nombre completo. Dentro de mi nombre está Alfonso Miguel, ¿verdad? Pero yo solo le he digitado Miguel. O sea, él con esta configuración, él ha encontrado información. Se encuentre solamente el nombre o se encuentre completo. O sea, se encuentre dentro de otro nombre. Si le sigo dando siguiente, identifica otra vez Miguel acá. Y acá identifica esta celda. Después de irle dando siguiente, ¿verdad? Me vuelve a girar, me vuelve a caer en la misma ubicación. Quiere decir que solamente hay dos veces el nombre Miguel. Con este botón de siguiente es como que fuera uno por uno, ¿sí? Uno por uno. A veces voy a cambiar de nombre y voy a buscar el nombre Fernando, por ejemplo. Entonces, si le doy siguiente, me va a ir buscando uno por uno. Entonces uno va viendo, ok. En la celda 17 está un Fernando, está bien escrito. En la celda 20, en la fila 20 está otro Fernando, está bien escrito. Y así va a ir uno por uno hasta llegar a todos los Fernandos. Pero si yo no tengo el tiempo de ir uno por uno, voy a volver a escribir Miguel. Le damos buscar todo. En buscar todo lo que hace Excel es, me hace un resumen donde están las posibles celdas que se encuentre Miguel, el nombre de Miguel, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver que me dice en qué libro está, en qué hoja, en la hoja de ejercicio y en qué celda, celda E9 y celda E36. ¿Qué es lo que ha encontrado? Ha encontrado el valor de Miguel o el valor de Alfonso Miguel. Si esto fuera una fórmula, me la detallara acá. Entonces, para trasladarme, para ubicarme, le doy un clic aquí y navega hasta acá. O le doy un clic aquí y vean, me hace navegar acá. Entonces, la diferencia entre buscar siguiente o buscar todo es que voy uno por uno, ¿verdad? Y en la otra me hace como un consolidado y yo puedo navegar. Por ejemplo, miren, si pongo Fernando, le doy buscar todo. Y aquí me da todas las posibles celdas que tenga Fernando. Si yo le pusiera Fer, le doy buscar todo, me permite encontrar palabras que tengan contenido Fer. Voy a regresar a Miguel. Y si le pongo a buscar dentro del libro y le doy buscar todo, aquí me dice, como ya sabemos, ¿verdad? Que en el libro ejercicio ha encontrado en estas dos ubicaciones. Y vean, aquí me dice que en el libro hoja 1 ha encontrado otro nombre, o ha encontrado otro nombre, otra referencia con el nombre Miguel. Le doy clic y se ha ido a la siguiente hoja. O sea, al ampliarle el margen, me permite buscar o solo en la hoja o en todas las hojas del libro. ¿Sí? ¿Lo han logrado ver? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, interactúen colocando Miguel, buscan uno por uno, le dan buscar todo, pongan esta configuración, ¿verdad? Luego le dan libro y va a hacer navegar entre los dos libros y prueben. Con otro nombre, ¿verdad? Fernando o Eric o Luis, para ver cómo van interpretando esa palabra. Ingeniero, en mi hoja de menú, de menú en reemplazar y buscar, cuando pongo buscar en, no me aparece valores, solo me aparece fórmulas, no sale valores, que no tiene Aquí. activo eso. Aquí buscar en, no tiene esas cuatro. No tiene. Vaya. Solo sale, solo fórmula.
Probablemente es por tu versión de Excel. No sé si tenés la última versión. Ignoro, no, la verdad no sé, no sé cuál versión es. Bien, entonces, probá con fórmulas. Dime. Inge, a mí me pasó, pero porque estaba en reemplazar y no en buscar, Ah, ok. en las ventanitas que están ahí arriba. Ah, ok. Está Entonces, buscar y reemplazar. Quizás ah, perfecto. está en reemplazar y no en buscar. Ahorita Probá veo, aquí. gracias. Probá aquí, mira, gracias, dice. A veces también, por ejemplo, en las nuevas versiones no aparecen las notas, solo aparecen los comentarios. En el cambio de mi versión sí aparecen notas y comentarios, ¿verdad? Antes solo habían comentarios. Ahora hay como notas y hay comentarios. Sí, ya cuando lo puse en buscar, sí aparecen casi todo, pero no todo. Me imagino que por la versión. Ok. Le Sepan, sale dime. fórmula, valores y comentarios, así es que está Ok. bien, gracias. Sepan diferenciar entre la herramienta buscar y reemplazar. Recuérdense que se llama buscar y reemplazar. Ay, me trae un chocolate y me quemo toda la boca. Tengamos esto, la conciencia, ¿verdad? La conciencia en el aspecto de estar consciente de que existe la herramienta buscar y reemplazar, que no es lo mismo. O sea, son similares, pero no iguales, ¿verdad? Como dicen, juntos, pero no revueltos. Entonces, cada uno tiene sus propiedades. Bien, ¿han logrado interactuar con esto? ¿Han logrado conocer la interfaz? Vámonos a la hoja 1. Y vamos a buscar ahora el nombre Nelson. Y lo vamos a hacer por filas, ¿verdad? Lo vamos a hacer por filas, hoja y valores. Sí, en esta hoja, o sea, que va a buscar en la hoja. No confundan el alcance hoja con el nombre, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que quiero que vean cómo hace la búsqueda. Si ustedes ya no analizaron la tabla y ven que los datos se van corriendo hacia las columnas, perdón, ustedes les sale mejor ir buscando de izquierda a derecha. Pero si los datos se corren de arriba hacia abajo, le sale mejor ir buscando hacia abajo. Entonces lo colocamos aquí por filas y vean lo que va a ocurrir. Le voy a dar buscar siguiente. Me encuentra aquí un Nelson. Miren, aquí lo va a marcar en amarillo. Luego se corre a la izquierda, a la derecha, perdón. Aquí encontró otro Nelson. Aquí encontró otro Nelson y aquí encontró otro Nelson. Cuando se acaba la fila, se va a brincar a la siguiente fila. Buscar Nelson. Como ya no hay datos a la derecha, ¿verdad? Se sigue bajando, sigue bajando. Eso implica buscar con filas. Regreso aquí al nombre de Tatiana y le pongo por columnas. Van a ver la diferencia. Le doy buscar siguiente. Aquí me encontró Nelson. Lo voy a terminar de colorear a un color rojo. Le doy siguiente. Le pongo rojo. Le doy siguiente, otra vez rojo, o sea, va buscando de arriba hacia abajo cuando lo tengo seleccionado por columna. También, antes de practicar, también, por ejemplo, si nosotros seleccionamos un rango, vean, selecciono un rango aquí, este rango que está acá, y elijo el nombre Amy, acá, tengo Amy tanto en la derecha como en la parte columnar, ¿verdad? Pero como solo he seleccionado ese rango, vean, le voy a dar siguiente, solo me encuentra Amy acá, Amy aquí, Amy acá y Amy aquí. Y a pesar de que hay Amy en la parte derecha, no busca ahí porque solamente le he seleccionado un rango. Y esto también les va a servir cuando ocupemos la herramienta reemplazar. Imagínense que ustedes tienen una sección y tú dices, yo solo le quiero cambiar quiero cambiar el nombre de Amy por Rocibel, por ejemplo, pero solo en este tramo. Tú seleccionas el tramo, le das reemplazar y solo te lo va a cambiar ahí, a pesar de que el nombre de Amy aparezca en las otras filas o también en la tema de la búsqueda. Entonces ahora interactúen, navegar por filas y por columnas.
y poder encontrar un nombre solamente en el RAM. A mí no me está funcionando en la otra hoja, no sé por qué. El que no te funciona. Me manda un mensaje, no se pudo encontrar lo que está buscando. Haga clic en opciones para obtener más información. Me manda el mensaje ahí. Tal vez lo has escrito mal. ¿Lo has digitado mal? No. ¿Qué digitaste? Nelson. Vaya, pero lo digitaste con Buscar por nombre propio. Un nombre propio, así. no sé. Revisemos si está bien escrito. No canso a ver mucho muy bien la imagen. A veces, primero hagamos lo siguiente. Miren, hagamos el siguiente protocolo. Sí, hagamos el siguiente protocolo antes de usar la herramienta. Primero posiciónense en una ubicación, ¿verdad? Aquí, miren. En una ubicación. Una vez ya estando ahí, le dan buscar y ahí escriben el nombre. Porque a veces como que está en el aire la selección. Ah, sí, es que estaba seleccionada en una celda que no tiene nada. Ajá, entonces, a veces Ahora Excel es bien como, bien caprichoso. Bien, ¿lograron interactuar con esto? Vamos ahora a regresar a la hoja de ejercicios. Y vamos a buscar, por ejemplo, acá miren, vamos a hacer una prueba. Vamos a buscar en fórmulas, aquí en la hoja, ¿verdad? Y acá miren. Acá tenemos la palabra MM y PM, ¿verdad? Y DT. Le vamos a poner que busque en las fórmulas, pero quiero ver una. Voy a escribir por aquí una palabra distinta. Le voy a poner exebásico. Le voy a poner exebas. Y la voy a marcar aquí en amarillo. En azul la voy a marcar acá. Sería la celda 300, ¿verdad? Bien. Lo que quiero encontrar es que me lleve a esta celda buscando esta palabra, XEB. Me voy a ir hasta arriba, está en la celda 300. Recuérdense que en la celda 300, en la pila 300. Me voy a ir aquí hasta arriba, le voy a escribir XEB, que busque en la hoja. En la hoja que estoy trabajando, ¿verdad? Por columna, le voy a poner mejor por filas. Y que le dé buscar en fórmula. O sea, dentro de la fórmula, yo quiero encontrar, por ejemplo, esa palabra que está ahí para corregirla. Le doy buscar siguiente y me la logra encontrar porque estoy buscando dentro de una fórmula. Si le doy siguiente, ya no pasa, o le doy buscar todo, solo me tira esa ubicación. Porque solo en esa celda se encuentra la palabra EXB. Entonces, esta configuración que le he colocado acá me permite buscar dentro de la fórmula. ¿Lo han visto? Sí.
Bien, deme un minuto antes de practicar. Póngame atención a eso. Vamos a ir a los comentarios. Miren, acá tengo una nota. Y acá tengo un comentario. Le voy a poner el número 438 que busque dentro de las notas, por hoja, por fila, ¿verdad? Me voy a ir un poquito más arriba y que haga la búsqueda, buscar todo. Solamente me ha encontrado esta ubicación, que es la O438, perdón. Porque en esa nota está el número 438. O sea, ha buscado dentro de una nota. Vamos a ver qué palabra buscar acá. Voy a buscar pendiente, la palabra pendiente. Me voy a ir arriba. Pendiente. Podemos buscar, como les digo, parte de la palabra o la palabra completa. Y ahora que busque en comentarios. Le doy buscar todo y solo me lo ha encontrado aquí, miren, en la O442, porque en ese comentario ahí se encuentra esa palabra. Yo creo que todavía si le pusiéramos Pendi le voy a poner, para no voy a hacer que después, cuando venga a ver el video, a saber qué palabra quiso buscar. Me voy a ir hacia arriba y le voy a dar buscar todo y me lo logra encontrar. Miren, ¿por qué qué? Porque pendiente, pendi es parte, se puede conjugar o se puede relacionar o con la palabra pendiente. Entonces aquí hemos aprendido a buscar en fórmula, notas y comentarios. Ahora sí, para practicar, agarren una fórmula, tengan en mente la ubicación y en vez de la palabra de teda, se van a la barra de fórmulas, le ponen XB y buscan, se van hacia arriba, buscan por fórmulas y luego busquen una palabra o un número dentro de comentarios o notas. Siempre y cuando la vayan a ver primero la nota, va, que está al final. Digamos, acá la tienen en la 438, busquen, por ejemplo, 438 o busquen pendiente en comentario y en nota. Bien, me gusta que manden evidencia porque eso me da garantía de que ustedes están, bueno, más que practicando, me he logrado expresar con lo que trato de transmitirles. Antes me ocurría, cuando comenzaba con la educación en línea, que preguntaba, ¿se comprendió entre sí y no? Y silencio me contestaban, ¿verdad? Pero ya cuando los ponía a practicar, resultaba que nadie lo podía hacer nada. Pero era por lo mismo, ¿verdad? Porque el control, la supervisión se pierde. Y pues uno tiene que comenzar a inventar didácticas para lo que se le llama validar el aprendizaje. O sea, decir que sí, en realidad me han comprendido o me he expresado con lo que he tratado de comunicarles. Por eso que es bueno que me manden evidencias, aparte que demuestran que están practicando, sobre todo que sea comprendido. Muy bien. Perfecto. Terminemos de avanzar para que nos alcance un poco el tiempo. Vean, lo otro, voy a borrar aquí en blanco
y voy a hacer una fórmula siguiente, voy a hacer un detalle siguiente. Voy a agarrar un color que quede fresquito en el aspecto de saber cuál estoy buscando. Voy a agarrar este verde que está acá en mi paleta. Me voy a ir hacia arriba y le voy a decir que busque. Vamos a ver. Acá en valores. Tiene que estar en valores para que les habilite el formato. Miren el formato que está acá. Hojas, hoja, fila, valores. Repito, hoja, filas, valores, para que le habilite el formato que está acá. Porque si yo le dejo comentario, no me lo habilita, ¿vean? No me lo habilita. Entonces, valores, ¿verdad? Le voy a dar elegir formato de celda. Perdón, perdón. Le voy a. Ah, otra cosa, póngame atención. Si ustedes quieren llamar la herramienta desde el teclado, solo denle control B. Y vean, y lo invoca. Control B. Entonces le voy a dar en formato, me voy a ir a relleno, como elegimos el color. Permítanme. Elegimos el color verde, ¿verdad? Este verde que está acá. Me va a buscar celdas que tengan este color. Y le voy a dar a aceptar. Acá está la búsqueda. O sea, no está buscando una palabra, está buscando un formato. Entonces le he dado vista previa. Le voy a dar buscar todo. Y ustedes pueden ver aquí, miren, acá, que va corriendo, va corriendo, va corriendo. Aquí, ¿lo logran ver? ¿Por qué está haciendo eso? Porque como el libro está lleno de, todo el libro está como un color verde, ¿verdad? Él busca en todo el libro, en todo, en toda la hoja, perdón. Si eso les ocurre, solo denle en Escape y va a parar. Denle un tiempo, denle unos 2 segundos para que haga una buena búsqueda. Le dan Escape, dependiendo del tamaño de la tabla, lo para y les va a dar este resultado. Porque si no, tienen que esperar a que busque en toda la hoja, porque como toda la hoja está coloreada, ¿verdad? Entonces aquí me ha encontrado, miren, estas celdas que vean que tienen el color verde. Entonces, por ejemplo, lo voy a volver a hacer. Le voy a dar buscar todo. Comienza a correr acá. Le doy escape. Lo para. Le digo que anule. Y todavía no fue suficiente tiempo para buscar. Entonces le voy a dar un tiempecito más. No, hay que darle un tiempo respectivo para que pueda correr. Pero, por ejemplo, si le quitara el fondo, se me va a hacer más fácil. Si le quito el fondo y le pongo este color. Este color era, ¿verdad? Ahora se me hace un poquito más fácil. Miren, ¿por qué? Porque el fondo no tiene color. No sé si lograron ver la diferencia. Hagan una búsqueda con colores entonces. Y luego terminamos con coincidir.
Muy bien. Y por último, vamos a buscar lo siguiente. Miren, voy a buscar Excel como mayúscula, ¿verdad? Pero exactamente que busque mayúscula y minúscula, o sea, que respete la palabra Excel así tal como está digitada acá. ¿Sí? Tal como está digitada. Le voy a dar, buscar, me voy a ir uno por uno, ¿verdad? Buscar siguiente. Permítame, hay que quitar el color que está aquí, ¿verdad? Le damos borrar formato de búsqueda para que me busque sin color. Porque ahorita lo que estaba haciendo es buscar una celda que tuviera color verde y que estuviera escrita la palabra Excel. Ahí ya su creatividad, cómo combinan las herramientas. Vean, acá me ha mandado, bueno, le voy a buscar todo. Me ha mandado esta ubicación porque aquí el título de la hoja dice Excel, pueden ver acá. Y me ha mandado al final de la hoja, que es esta que está acá, miren. Si le digo que busque exactamente Excel todo en minúscula, le doy buscar todo, solo me encuentra esta que está aquí. Y si le digo que busque Excel, me manda a esta otra que está acá. Si quiero ver coincidir con el contenido, o sea, por ejemplo, si yo le pongo Alfonso y le doy buscar todo, acá, perdón, no le había puesto coincidir, permita. Me voy a ir otra vez arriba. Si le ponemos Alfonso y le digo coincidir con el contenido y le doy buscar todo, no va a encontrar nada, porque no hay ninguna celda que solamente diga Alfonso. Pero si le pongo Alfonso Miguel Guardado Alvarado, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que va a buscar una celda donde específicamente se encuentre todo mi nombre. Al darle buscar todo, ahora sí lo encuentra, porque lo que está buscando es el contenido completo de ese nombre, de esa celda. El anterior no encontró Alfonso porque no hay una celda que solamente diga Alfonso. No sé si logran ver la diferencia. Sí, gracias. Bien. Terminemos de practicar este y nos vamos a reemplazar, que prácticamente reemplazar es lo mismo, solamente que vamos a buscar un nombre por, o sea, una palabra para poderla reemplazar. Hola. Dime, Germán. Gracias. Sí, yo tuve un inconveniente que no me muestra la opción de formato en buscar. Creo que es lo que usted menciona por la versión probablemente de Excel. Formato. Esta de acá. Eso, correcto. Sí, Está es lo único. aquí. Le has puesto Sí, valores acá. correcto. Ya estoy en hojas, filas y valores. En No me buscar. lo. Sí. Estoy en buscar, hoja, fila, valores. Sí. Igual ya Mándame un, probé. si puedes mandarme una imagen de esto, porfa, quiero ver. Ya mandé al grupo. Ahorita quiero ver. Ahí estaba. Sí. Ahí mandé. No, pero ahí me aparece. No, espérate, esto lo mandó No. Aristides, hermano. Ah, no, hombre, que vos tenés como una versión web, ¿verdad? Es O que tengo, es. igual trabajo con formato con sistema operativo de Macintosh. Probablemente ahí varía un Ah, poco es, eso te iba a decir, que es la manzana, ¿cómo se llama? La Apple, ¿verdad? la Apple. Tal vez Sí. ahí cambie un poco. Sí, ahí cambia algunas versiones. Y si le das clic en buscar, hay una pestañita aquí en buscar, mira. ¿Qué te aparece ahí? Quiero ver. No, ahí solo me aparece el historial de lo que he buscado. Okay. Ajá, Sí, aquí como es pero Macintosh ya es otra cosa, ¿verdad? Ya hay sí, ya algunas cosas, veremos. ajá, A ver, ya algunas veremos luego. que todavía no se van poniendo a la par. Okay. Yo creo que me falta también una actualización, probablemente eso. Tal vez Ah, ok. me ayuda.
Pero gracias. Este office es como cuando uno trabaja mucho tiempo en una empresa, ¿verdad? Nos hace tanto bien, pero a la vez nos hace tanto mal, porque este office nos ha acostumbrado un montón de herramientas que cuando te querés cambiar de programa no te cambias porque aquel no tiene esto y todo lo demás. Pero a la vez nos hace tanto malo porque nunca innovamos, nunca nos renacemos ni nada, ¿verdad? Entonces nos acostumbramos a lo que ya tenemos. Bien. Ya para terminar, veamos las últimas herramientas rápidas. Si quieren, las voy a hacer así explicativa y luego que ustedes se quedan practicando para que aprovechemos los 8 minutos. Si termino antes, pues los dejo practicar rápido. Por ejemplo, veamos algo. Voy a escribir por acá algunos nombres. David, por ejemplo, con B grande. David, acá tengo otro. Tengo otro, miren. Y tengo otro. Entonces, digamos que, por ejemplo, ustedes mandan información y te dicen, mira, fíjate que encontré, alguien les dice, encontré un nombre David con B grande. Revisa si en realidad así lo asentaron o al momento de digitar se equivocaron, porque está dando problemas con la base de datos de la planilla, por ejemplo. Entonces vienen ustedes, se van a reemplazar y digamos que sí están seguros que ese nombre David estaba mal digitado. Entonces colocamos David y lo vamos a cambiar por David. Pero antes de cambiarlo, yo lo quiero ver. O sea, porque si yo le doy reemplazar aquí se va a ir uno por uno. Miren, le voy a dar clic acá. Pónganme atención ahorita. Le voy a dar clic aquí. Vamos a ver qué está pasando. Acá tenían fórmulas, filas, hoja. Primero le voy a dar buscar. Primero que le encuentre, ¿verdad? Acá me encontró un David, miren, con B grande. Entonces le puedo decir que lo reemplace. O le puedo dar, aquí lo va a reemplazar uno por uno, ¿verdad? Se pasa al siguiente David y voy uno por uno. Porque puede haber la probabilidad de que en realidad sí lo fueron a sentar, ¿verdad? La persona que lo fue a sentar carecía, digamos, ¿verdad? Del conocimiento que se escribía con V y lo dejó así. Entonces ahí ya me lo cambió uno por uno, pero primero lo encontré. Si yo quiero saber a dónde están todos esos nombres mal escritos, o ese nombre mal escrito, mal digitado, mejor dicho, aquí me tira en buscar todo, me tira todas las celdas que tienen esa característica de David con B grande, y si yo estoy seguro que las voy a cambiar a todas, ¿sí? Que las voy a cambiar a todas. Por ejemplo, en Brasil hay Luis con Z y Luis con S, ¿verdad? Y vos decís, en nuestro medio decimos, no, Luis está escrito malo, está digitado mal, pero no, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que sí hay Luis con Z. Pero aquí estoy seguro de que todo ese nombre está malo, o sea, que tiene que cambiarse a V. Como ya estoy seguro, no me voy a tomar la molestia de ir uno por uno. Y le doy reemplazar todos. Y aquí me dice que ha hecho cuatro cambios con de David con B grande a David con V. No sé si me logré explicar cuándo poder aplicar de manera individual y cuándo poder aplicarlo de manera completa. Voy a De hacer otro. manera, es cuando Ajá. no estamos seguros de que hay que cambiar todos los datos, ¿verdad? Pero digamos si es completa, que ya tenemos la seguridad de que todos hay que corregirlos. Así es. Por ejemplo, voy a escribir tu nombre. Mira, Rocibel Hernández, por ejemplo. Y digamos que sí existe una Rocibel con V. Pero por pura casualidad tiene tu mismo apellido. Y voy a reproducir esto varias veces. Entonces pongo acá, mira, busca Rocibel con V, porque hay que cambiárselo a Rocibel con B grande. Tú venís y le das, me voy a facilitar buscar todo, ¿verdad? En estas dos existe Rocibel con V y en esta existe
otra vez Rocibel con V. Pero digamos que esta Rocibel tiene el número de DUI 1820. Y esta Rocibel que está acá tiene el número de DUI 1921. El que está aquí arriba, sí, así se llama, Rocibel con V. Ah, va, entonces no, a esta no se la tengo que cambiar porque así se llama, así dice el DUI. Pero esta que está aquí, sí se llama Rocibel con B grande. Entonces le doy, solamente a esa le doy reemplazar. Pero si tú estás claro que es la misma persona, ¿verdad? Escrita varias veces con V, cuando era con B grande, y es el mismo número de DUI, la misma persona, entonces le das buscar todo y le aplicas la dosis completa, porque ya sabes que ella sí tiene un mismo número de DUI, es una misma persona, y en realidad su nombre, según DUI, es Rocibel con B grande. Entonces esa es la diferencia entre ir cambiando uno por uno, a ir cambiando todo de una sola vez, ¿verdad? También, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo una celda, por decirles algo. Voy a marcar aquí unos colores, del color verde, aquí, miren, y acá, ¿verdad? Y le digo, voy a borrar aquí. Ese color verde genera conflicto, digamos, ¿verdad? A veces, más que todo cuando estamos en campañas, a veces a mí me ha generado problemas que elegir un color me da problemas. Entonces yo quiero cambiar este color verde, le digo, no le pongo nada acá, mire, le pongo que cambie este color por ejemplo, un color que morado, por ejemplo. Entonces le doy buscar todo. Va a buscar en toda la hoja, como les decía, porque tengo coloreada la hoja, ¿verdad? Me encuentra estos colores. Yo navego un poquito, ¿verdad? Y digo, ah, pues sí, va, cambiárselos a todos. Le doy reemplazar todos. Y ha cambiado el color verde por naranja. ¿Sí? ¿Se vio? También puede ocurrir lo siguiente, miren, de que yo tenga el encabezado, por ejemplo, y le diga, en vez de elegir formato, este, ¿verdad? Vamos a elegir un formato, le doy clic acá, con esto lo que estoy ganando es que agarra el fondo, el tipo de fuente, el tamaño de fuente, el color de fuente, y quiero que todas las celdas que tengan esta característica pasen a la siguiente característica, que tenga una fuente tamaño 8, que le ponga negrita, que le ponga rojo, que le ponga un borde amarillo, por ejemplo, y que tenga un relleno de este color o como ladrillo. Le doy a aceptar, va a cambiar de esto a esto. Le damos buscar todo. Siempre está buscando en todo, por eso que me acá va, encontró todo eso que es el encabezado. Entonces, yo estoy seguro que lo cambie, le digo reemplazar todo y ya me ha hecho el cambio. Este de aquí no lo reconoció, pero como dice el Chapulín Colorado, ¿verdad? La idea es esa. O sea, aquí hay que ver por qué no lo hizo, pero la idea era esa. Este me hizo un cambio automático de forma. Y por último, nos vamos a ir a. Esto me permite navegar, por ejemplo, celda B3. Me manda la celda B3. Luego ir a B443, por ejemplo. Me permite navegar ya como georreferencia. Y el ir especial me permite identificar situaciones. Por ejemplo, quiero ver todas las celdas que tengan formato condicional. Le doy a aceptar. Si no me aparece muy claro, lo reduzco el zoom. Y aquí pueden ver, miren, que toda esta celda tiene formato condicional. ¿Cómo lo valido? Administrar reglas. Aquí puedo ver que tiene formato condicional como para poderlo cambiar. Vamos a buscar, por ejemplo, algo que tenga validación de datos. Aquí tiene validación de datos, miren. ¿Cuál es la validación que tiene? Me voy a ir acá.
Aquí dice que son iguales, o sea, está bloqueada. Me da error. Pero a simple vista no se ve que tiene una validación de datos, ¿verdad? Aquí me ha encontrado validación de datos. ¿Y qué más puedo ver? Por ejemplo, notas. Miren, aquí están notas. Me selecciona las celdas que tienen notas. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Esto último? Bien. Con esto llegamos a la penúltima clase. Ya mañana vemos gráficos, finalizamos. Espero que a este nivel ya hayan entregado la plataforma. Para los que necesitan los videos, el día de ayer me disculpan, pero tuve que salir volado a otras actividades. Ya están al día. Ahorita sí tengo el tiempo de podérselo subir por si quieren practicar. Al nomás se descargue y se logre subir. Yo se los comparto y si no, ahí les dejo el link. Ayer les dejé el link otra vez de la lista de reproducción. Ahí están todos los videos para que los puedan descargar, los puedan practicar o en todo caso los puedan visualizar. Si no tienen preguntas, pues nos quedamos hasta acá. Feliz tarde. Muchas gracias, Gracias. Cristóbal. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Irma.